ha llamado la atención a los telespectadores de Lancelot Televisión las reflexiones de estas dos mujeres en nuestra sección de La Calle Opina. Ante las peticiones recibidas hemos seleccionado algunos de los fragmentos más interesantes y más divertidos. En primer lugar hablaron sobre la controvertida Viagra femenina. Bueno, la Viagra femenina... no, ya no quiero nada de eso. No, lo natural. Y no trae tantos niños al mundo, que hay muchos niños desgraciados, que los padres no pueden mantenerlos, que se lo den a los curas, que el que no quiere que no quiere el aborto, a los curas, llevarle todos los niños, a que lo mantengan ellos. ¿Quién tiene zapatero mucho en Málaga? Que a todos le regala los pañales. Se llaman los niños de zapatero. Bueno, eso, los niños de zapatero daban una ayuda. La madre que estaba embarazada y tenía a su niño 3.000 euros, ¿no? Era cada uno, o 2.000 euros. Bueno, le daba 2.000 euros. ¿Para pues para pañales, para sus cosas. Siendo joven, ¿por qué no? ¡Manoli! Yo sí, eso sí. Siendo joven, sí. Claro. Manoli, para que mantenga más todavía. ¿Tú qué sabes si yo lo podía? ¿Tú qué sabes si yo lo podía mantener o no? Pero si no, que es para que el tío estuviera encima tuyo. Sí, pues ya está. ¿Tú querías? Encima. Claro que ¿y tú aguantabas ahí? ¿El qué? Chaca, chaca. Todo el día no, pero anda ya. Cuando tenía que ser, sí. Es que la Viagra te pone una manera que tiene que aguantar, tío. Chaca, chaca, no, chaca, 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 no, chaca. Ya se cansaría. ¿Tú qué querías? Ya se cansaría. Pero si el tío con la Viagra, tú con la Viagra, sabes, lo voy igual. Sí, pero pasa todo el día liado. ¡Ay, todo el día liado! Anda, eso ya. No lo quiero yo. Todo el día no eso está liado. Eso es... No. Si yo fuera joven, eso sí. ¿Ves? Sí, señora. Porque ha tenido una mucho miedo de joven para no tener niños. Y pero si, si eso no es para tener niños, eso es para que te aguante el cariño más fuerte. Eso no, será para tener hijos, ¿no? ¡No, no para tenerlo! ¡Para el cariño nada más! Bueno, bueno. No tuvieron problema para hablar sobre el riesgo de comprar por internet. Yo sí. ¿Ah, sí? Yo me fío de internet. ¿Por qué no? Tú lo tienes y tú confías en él. ¡Yo no tengo internet! ¿Por qué no? ¿Por qué no me fío? Por haberlo dicho. Ay, yo, tú, ella no sabe yo no compro por el internet ella nada. Ella no sabe lo que es eso, hija mía. Yo muchas veces se lo he dicho que hay mucho engaño, mucha poliquitería. Y no hay que hacer caso de nada de eso. Internet no interesa. En mi casa todo el día llamando, ¿quiere usted internet? Digo, ni quiero ni tengo. Dice, ¿por qué? Digo, porque tú soy unos farsantes. Fuera. Y le cuelgo el teléfono. Tengo una residencia. ¿Qué tengo yo allí en la residencia? Nada. No puedo yo hablar. Ella no sabe nada de eso. No. En cuestión de política opinaron sobre una de las mujeres más poderosas del mundo, la canciller alemana Angela Merkel. ¿Esa quién es? ¿Alemania? Ah, no, yo me creí que era la Inglaterra. ¿La de Merkel? Bueno, la Merkel tiene cojones para dar y tomar. Ya ves tú, me está gobernando a Rajoy. Ay, madre mía. Estamos gobernados por unos gobernantes. Anda. De la marinera. Manoli no entiende de eso, pero yo se lo digo muchas veces. Yo no digo, entiendo. Manoli, pero que las pensiones suben un euro y pero dos euros. Yo no entiendo, pero la que manda la residencia compra todo por el internet. Bueno, eso es otra cosa. Lo compra todas las sí, cosas. Sí, que compre por internet. Todo lo compra. Algún chancho lo tendrá. Sí, de Merkel, ¿qué opinas? Tampoco la conozco. No, yo sí, la que, está, la que dirige a Rajoy, como la veleta. Ese, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Está dirigiendo a toda Europa entera. Eso no lo ahora vemos. Ahora está con los grecios, pero con lo de Grecia. Pero allí no vemos nosotros eso, Pepa, en la residencia. No anda en la política. En una residencia. Me encanta la política. Tú porque eres política, pero yo no entiendo de nada. Yo sí veo toda la injusticia que están haciendo con las criaturas. Y eso no lo consiento. Los negros ahogándose. Lo dicho, cargas de profundidad, hechas opinión.